La continuidad es la unión natural que tienen entre sí las diferentes partes del dibujo, o sea, todo compuesto de partes unidas entre sí. Tal continuidad estará supeditada expresamente al momento en que inicia o transcurre el trazo a lo largo de la elaboración del dibujo, independientemente de la fuerza o la forma con que se imprima. Para su interpretación, se hace necesario considerar cinco variaciones: dibujos de línea continua, dibujos de continuidad fuerte o racional, dibujos de continuidad media o mezclas, dibujos de líneas sueltas, dibujos de trazos porosos. Dibujos de línea continua. Durante el trazado de la silueta del dibujo, el sujeto no levanta el lápiz de sobre el papel. Además, efectúa el trazo sin interrupción. Se toma en consideración en pruebas aplicadas a nivel individual y el evaluador debe estar 100% atento durante la elaboración de la silueta de la figura. A manera de ejemplo, la línea continua la expresaremos así. Presenta los siguientes rasgos de personalidad. Aspectos negativos. La lógica raya en sofisma. Sofisma. Razón o argumento aparente con que se quiere defender o persuadir lo que es falso. Temor a perder la hilación. Hilación. Formación en línea. Colocación de un aspecto u objeto a continuación de otro. Dibujos de continuidad fuerte o racional. Al igual que el anterior, es un dibujo de línea continua en el cual el trazo se hace con escasas interrupciones, sin levantar el lápiz del papel. Para percatarse de esta situación, el evaluador debe estar 100% atento y debe aplicar la prueba individualmente. Esta variación la ejemplificaremos de la siguiente forma.
presenta los siguientes rasgos de personalidad: aspectos positivos, extroversión, facilidad de contacto y relación, predominio de la lógica, dinamismo activo, continuidad en trabajos y afectos. Científicamente puede convertirse en coleccionista de hechos. Aspectos negativos: peligro de rutina asociado a inferioridad, dificultades para la captación intuitiva. Dibujos de continuidad media o mezclas. Decimos que son de continuidad media en virtud de que el dibujo manifiesta relaciones de ligado y desligado. Ligado: acción de unir, enlazar o entablar una relación, independientemente del tamaño, dirección, situación, fuerza y forma del trazo. Ejemplo: la pesa no forma parte de la figura humana. Desligado: acción de separar o independizar una parte o un acontecimiento de otro que tiene relación, no importando el tamaño, dirección, situación, fuerza y forma del trazo. Ejemplo: las manos no fueron dibujadas y éstas sí pertenecen a la figura humana. Para su interpretación se consideran los siguientes rasgos de personalidad: aspectos positivos, mezcla de intuición y lógica, extroversión e introversión, abstracción y comunicación, dinamismo y agilidad, persistencia racional y fundada en lo emprendido, espíritu gregario. Aspectos negativos: en dibujos inferiores, inseguridad. Dibujos con líneas sueltas. En esta clase de dibujos, el sujeto levanta el lápiz del papel y elabora varias líneas pequeñas, una a continuación de la otra, para dar la forma de la figura, sea de manera absoluta o parcial. Obsérvense las líneas del contorno del tronco de la playera, las de la periferia del pantalón y los zapatos. Consideraremos los siguientes rasgos de personalidad: aspectos positivos, capacidad intuitiva, inspiración y posible multiplicidad de ideas. Aspectos negativos: señal de introversión, vida interior y aislamiento, intuición unida a rasgo de adivinación, dificultades de comprensión lógica y realización práctica, escasa persistencia y continuidad en afectos y trabajos, peligro de dispersión del pensamiento. Dibujos de trazos porosos.
Si el sujeto levanta el lápiz del papel, existe la posibilidad de que el inicio del nuevo trazo se monte sobre la parte final del trazo anterior, o bien se dé un espacio vacío entre la finalización del trazo anterior y la iniciación del nuevo trazo. Este efecto se genera sobre la base de que la punta del lápiz no cae exactamente en el mismo lugar de donde se levantó del papel. En la mayor parte de ocasiones, el trazo poroso no se advierte a simple vista, por lo que se hace necesario utilizar una lupa para examinar el recorrido del trazo en el dibujo y cerciorarnos con exactitud si se dio la porosidad o no. El trazo poroso lo ejemplificaremos de la siguiente manera. A. Trazo poroso montado. B. Trazo poroso generando un espacio vacío. Para su interpretación, deben considerarse los siguientes rasgos de personalidad. Aspectos negativos. Personas permeables al ambiente. Inseguridad en uno mismo. Sensibilidad algo excesiva. Impresionable rayando en sugestionable. Incertidumbre y ansiedad. Falta de aplomo.